Hola. Bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a Casa Mèdica Catalunya. Excelentíssima presidenta de la Diputació de Barcelona, senyora Mercè Conesa. Excelentíssimo cónsul general de Bolívia, Marcelo David Poma Gutiérrez. Excelentíssima cónsul de Colòmbia, senyora Diana Celis. Excelentíssimo cónsul del Salvador, el senyor Francisco Azul. Excelentíssima cónsul del Perú, senyora Franca Deza. Excelentíssimo cónsul de Xile, Jaime Bascuñán. Representantes consulares de Argentina, de República Dominicana, de Brasil, de Uruguay, a quienes agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para acompañarnos esta tarde en el acto inaugural de la cuarta edición del concurso de fotografía documental y periodística más importante de Latinoamérica y evidenciar de este modo el apoyo que desde la región debe darse a la fotografía documental como una imprescindible herramienta, no solo para ver y dar a conocer el mundo y sus distintas realidades, sino sobre todo para reconocerlo y poder reflexionar sobre él. También damos las gracias a los directores de institutos de fotografía y amigos de la casa que nos acompañan hoy y permítanme que también agradezca mucho la presencia de nuestro director general, Antoni Treveria, que nos acompaña hoy, que yo me consta que estaría contentísimo de poder estar aquí ocupando este lugar, pero por motivos de salud está ocupando la primera fila, pero le agradecemos mucho que haya podido estar aquí con nosotros y que sea uno de los cómplices de que Casa Mèdica sea la anfitriona del POI LATAM. También debo agradecer, por supuesto, la complicidad de la Diputación de Barcelona, que ha sido una complicidad absoluta en este proyecto. Sin su apoyo no hubiéramos podido ejercer de anfitriones de este concurso, que es el concurso más importante de fotografía en la región latinoamericana, bueno, las regiones Iberoamérica, o sea, comprende también España y Portugal, y poder haberlo hecho aquí en Barcelona. Entre otras cosas, haberlo hecho aquí en Barcelona el concurso ha traído a más concursantes que han venido de esta parte del Atlántico que otros años, con lo cual creo que ese ya ha sido un efecto positivo de haber cruzado el Atlántico con el POI LATAM. A los presentes, a los que estamos aquí presentes, solo para que se hagan una idea de cuál es el seguimiento que tiene este concurso de fotografía, no sé cuántos somos, pero quizás rondaremos la centena, habría que sumar a 21.955 visualizaciones, ¿no? Es lo que hemos sumado esta tarde, que en dos días quiere decir que 21.000, aproximadamente 20.000 personas habrán seguido este concurso en directo desde sus ordenadores. Aquí donde ustedes están, durante estos dos días, está reunido un jurado internacional que ha venido a propósito desde diferentes partes de Europa y de América, norte, centro y sur. Y están, damos fe, están encerrados aquí todo el día viendo fotografías y decidiendo cuál es la fotografía del año y cuál no va a ser la fotografía del año. Para hablarnos un poco más de la importancia que tiene el concurso, me gustaría poder llamar al codirector del POI LATAM, Pablo Corral Vega, también secretario de Cultura de Quito, que conjuntamente con Luke Lanton son los artífices de este concurso latinoamericano de fotografía. Pablo, por favor. ¿Qué quieres? Los vocativos, las autoridades. ¿Tienes? Si no, no hace falta. Bueno, un gusto enorme estar aquí. Señora Presidenta, Mercedes, Tony, Lup, Claudi, todos los jueces, señores cónsules, amigos de la Casa Mèdica. Realmente la sensación que yo tengo al estar aquí en esta Casa Mèdica de Cataluña es que estoy en casa. Nos han abierto las puertas con una generosidad, con una apertura absoluta y nos hemos sentido totalmente en casa. El diálogo que se ha establecido entre Cataluña y América es un diálogo de larga data. Se han generado múltiples reflexiones sobre nuestro presente, sobre los derechos humanos en América Latina, sobre el periodismo independiente como herramienta esencial de la democracia, sobre la situación de la mujer y de los pueblos indígenas, sobre los procesos políticos y sociales. Estas jornadas nos han servido precisamente para eso. La relación entre Cataluña y América Latina siempre fue de dos vías. Nos hemos enriquecido mutuamente.
Hemos recibido con el corazón abierto a incontables catalanes que transformaron nuestras sociedades con sus ideas republicanas, que enriquecieron la cultura, que promovieron el emprendimiento y el intercambio. Y acá, a Barcelona, llegaron también en diferentes momentos los grandes pensadores y creadores de América Latina y dejaron su humanismo, sus perspectivas innovadoras, su deseo irrefrenable de construir mundos nuevos e incluyentes. La lista de agradecimientos es grande y espero no olvidar a nadie. La primera persona a la que quiero mencionar es a Mercé Conesa, la presidenta de la Diputación. También a Josep Lluís Dalai, a Jaume Surana y a todo el equipo de trabajo de la Diputación. Su interés por posicionar temas fundamentales en la agenda política fue fundamental, fue importantísimo para que el POI LATAM ocurra este año en Barcelona. Por pedido de la presidenta dimos especial importancia a la categoría la mujer y la sociedad, porque estamos convencidos con ella que este es uno de los temas de más urgente reflexión. Aún hay demasiada inequidad, demasiada violencia, demasiado maltrato. A pesar de todos los esfuerzos, el camino que queda por recorrer es enorme. Según datos recientes de Naciones Unidas, 2 de cada 3 mujeres en nuestra región ha sufrido alguna forma de violencia o maltrato. El compromiso de la Diputación con los derechos humanos ha sido esencial en este camino que juntos hacemos por los temas que nos marcan y animan. Este año creamos además 2 categorías importantes, el futuro de la ciudad y los pueblos originarios, que son cuestiones esenciales en el trabajo de los gobiernos locales. Quiero agradecer a Tony Travería, el director de Casa América. Su misión es construir diálogos, acercar 2 continentes separados por la geografía y unidos de manera irremediable por la cultura. Tony es un incansable gestor que escoge siempre la vida con sencillez y pasión. Y qué decir de Marta Nin, quien con todo su equipo nos ha hecho sentir en casa. Quiero mencionar muy brevemente a cada una de las personas que forman el equipo que ha hecho posible este proyecto. Lup Langton, el codirector, es un amante de Iberoamérica, incansable en su decisión de defender el periodismo que cuestiona e investiga. Actualmente es el director de la Escuela de Periodismo de Western Kentucky, una de las más respetadas escuelas en el campo de los nuevos medios. Juntos hemos emprendido docenas de proyectos y sueños, y gran parte de las canas que tenemos en este momento han sido producto de esas colaboraciones. Claudio Carreras es probablemente el comisario más influyente de Iberoamérica. Es extraordinario lo que él ha logrado en el continente. Ha recorrido cada uno de los países de la región y ha construido puentes entre creadores, gestores, fotógrafos, periodistas, de todo tipo. Yo creo que es un estupendo embajador de Cataluña. Lleva lo mejor de esta tierra, para mí tan querida, y visita incansable la América generando diálogos entre artistas y periodistas. Sin él, este POI LATAM habría sido imposible. Quiero mencionar a Kim Greenfeather, que está allá atrás, que es el director de medios interactivos de la Universidad de Miami, que es un apasionado de la tecnología al servicio del humanismo. Oscar Durán está por aquí, es un ingeniero peruano que tomó el camino de la fotografía, de la documentación social y que nos ha acompañado desde el primer POI. Cada uno de nuestros jueces aporta una perspectiva, una visión, y estamos muy honrados de tenerlos aquí con nosotros. Silvia Ómedes, que es la directora de Photographic Social Vision, yo creo que es una constructora de redes, ha hecho cosas extraordinarias en la ciudad, ha traído el WordPress Photo de Barcelona, y es una persona que está interesadísima en construir, en la educación, en que se cuenten las historias necesarias para cada uno. Roberto Barcaya, director del Centro de la Imagen de Lima, que está aquí, es una de las personas que más ha ayudado a transformar el paisaje de la fotografía documental en América Latina. Los más importantes fotógrafos, los más importantes artistas visuales de América Latina han pasado de alguna manera por el Centro de la Imagen de Lima. Y Roberto es uno de los referentes de Iberoamérica. Tenemos a Kent Coverstein, que está aquí tomando fotos.
no descansa ni un momento. Fue el director de National Geographic, de fotografía de National Geographic durante muchos años. Pero aparte de eso, de su larguísimo currículum, lo fascinante de Kent es que es uno de los educadores más comprometidos que yo conozco. Gracias a su cariño, a su tutela, cientos, si no miles de fotógrafos han encontrado su pasión. Él abrió las puertas de National Geographic a muchísima gente de otros países. Él abrió National Geographic al mundo, y yo creo que eso le debemos todos. Cuando él comenzó, no había ediciones internacionales de National Geographic. Él fue la primera persona que se dedicó a luchar por la creación de las ediciones internacionales de National Geographic. Sylvie Rebot, que no sé, creo que está por aquí. Sí. Bueno, Sylvie fue directora del archivo de Magnum, que como ustedes saben es uno de los archivos más importantes del mundo, y fue directora de fotografía de Geo de Francia. Y sobre todo es una persona respetadísima en la fotografía francesa. Colabora frecuentemente con El Ojo de la Fotografía, que es una publicación francesa importantísima, y es también una persona absolutamente comprometida. Felipe Dana, de Alianza de AP, fue ganador del POI LATAM en el pasado. Nos encanta que alguien que ganó el POI LATAM esté ahora de jurado. Es una persona joven, muy dinámica, con una visión diferente de las cosas. Scott Thorey, que está aquí, es un curador importantísimo que ha hecho muestras en todas partes del mundo. Fue curador del Look 3, que es uno de los festivales más importantes de los Estados Unidos. Es profesor de la School of Visual Arts, de la ICP. Tiene una trayectoria importantísima. Junto a su mujer Kathy Ryan han hecho cosas extraordinarias en el mundo de editorial y en el mundo de las exposiciones. Es un lujo tenerle aquí. Julieta Escardó, que estaba por aquí también, está perdida por atrás. Es la directora de la Feria de Libros de Autor, que ha revolucionado la fotografía en América Latina porque convoca a cientos de fotógrafos de todo el continente. Ha permitido que el nivel de las publicaciones suba considerablemente. Manuel Ortiz, que está aquí, es el director del Laboratorio Multimedia para la Investigación Social de la UNAM, siempre pendiente del vínculo entre los temas sociales y el documentalismo. Creo que la característica que une a toda la gente que trabaja en este proyecto es que todos trabajan en la construcción de redes. Son personas que generan desde sus espacios, desde sus lugares, la posibilidad de crear diálogos creativos, de que las personas de distintas antecedentes, con distintas maneras de mirar el mundo, se encuentren y encuentren maneras nuevas de narrar la realidad. Yo creo que este concurso lo que nos permite es precisamente darnos cuenta de que América Latina está íntimamente unida, que los temas son los mismos, que las necesidades y los sueños son los mismos, y que la relación, evidentemente, con Cataluña, con España, es parte de nuestro ADN, es parte esencial de quienes somos. Quiero agradecer muchísimo, muchísimo a la Diputación, a Casa América, a todas las personas que hacen posible este proyecto, porque es una oportunidad para pensar, para reflexionar en los temas que son urgentes y necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Cuando ayer pregunté cuántos fotógrafos se habían presentado a esta edición, que ya sabíamos que se habían presentado a la edición que más fotógrafos se han presentado, me dieron un número que me pareció mágico y poético, porque me dijeron que se habían presentado 1911. Supongo que muchos de los presentes saben por qué me parece poético y mágico, porque nuestra casa nació en 1911. Así que llevamos ya un recorrido largo y me pareció muy lindo esa coincidencia. Luego, para destrozar la poesía, me han dicho que tenía que sumar 9 más, porque han sido 1920.
pero tal vez en 1920 también pasó alguna cosa significativa en Casa América que ya llevaba 9 años circulando, así que igualmente lo he colocado en mi discurso. Como ustedes han visto, el jurado que se ha reunido aquí son personas que podrían estar haciendo muchas otras cosas que pasarse horas y horas encerrados viendo fotografías, que les prometo que es lo único que hacen desde que han pisado Casa América Cataluña. Los tenemos aquí encerrados, de tanto en tanto salen a tomar alguna cosa que les preparamos y regresan inmediatamente y siguen viendo fotografías y fotografías y fotografías. Nos pareció interesante que en este acto inaugural, en representación de todos, pudiera hablar Roberto Huarcalla, que es el director del Centro de Lima y un fotógrafo reconocidísimo también peruano y latinoamericano, para que nos cuente un poco, no solo lo que hace el jurado, sino la importancia que puede tener estos premios y lo que se consigue a través de ellos. Roberto, gracias. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Gracias a todas las instituciones y personas que han hecho esto posible, a la Diputación, a Casa de América y particularmente a las personas con las cuales estamos vinculados directamente, Marta, Lup, Pablo y Claudi, sin los cuales, digamos, todo esto que está pasando no estaría pasando o pasaría con mucho mayor dificultad. Ya Pablo ha presentado un poco a todo el cuerpo de jurado y a sus identidades de alguna forma. Creo que es un equipo bastante sólido y comprometido que se manifiesta claramente en todo el proceso del trabajo que venimos haciendo desde hace 2 días. Y como comenta Marta, muy adecuadamente, estamos presos felices aquí. Importante son las dos variables, lo de presos, pero también y sobre todo lo de felices. En representación de todo el jurado, y estoy seguro que ellos comparten esto que voy a decir, estamos encantados y sorprendidos, por un lado, del volumen de la presentación de trabajo, que es realmente impresionante y que habla claramente de que es el concurso con mayor cobertura y convocatoria de la historia de la fotografía latinoamericana e iberoamericana. La cantidad de trabajos que hemos estado viendo y que provienen de toda la región ha sido estos días casi como un salón de clases donde hemos ido recordando todos los sucesos en el continente durante todo el año. Y yo particularmente, por ejemplo, me he enterado más de lo que ha pasado, digamos, trágicamente en el norte del país por estas lluvias del Niño que han habido, más en un día, viendo todos los trabajos que se han presentado alrededor del tema aquí, que en varios meses viendo la prensa escrita y televisiva en el país, ¿no? Eso quiere decir, digamos, de que realmente la afluencia de trabajos diversos es impresionante. Y con ella también la calidad. Bueno, eso ya lo verán después en los resultados. Y hablando de los resultados, nosotros como jurado, como jueces, tenemos la capacidad y la posibilidad de ver no solo lo que se hace público después, ¿no es cierto?, sino los primeros puestos y algunas menciones honrosas, sino una gran cantidad de imágenes adicionales. Y ahora, conversando con Pablo un poco, vimos, y lo cual creo también así, y apuesto por ello, que otra de las virtudes de un concurso de esta naturaleza es el archivo que va conformando. Es una biblioteca que a mediano plazo y a largo plazo va a tener una cantidad de imágenes tal, es un acervo cultural, que va a servir probablemente en 10 años, 20 años, como un espacio de investigación
para investigadores que quieran saber sobre la historia de nuestros países, ¿no? Entonces, tiene por un lado esta importancia en términos de los premios y del posicionamiento que genera esto a los fotógrafos que concursan, pero tiene además, creo, una carga histórica que es importantísima y que creo que no hay que desmerecer, ¿no? Y por último, esto que también tocó Pablo, me parece interesantísimo que estos eventos también posibilitan y enriquecen la posibilidad de que muchos de nosotros pertenecemos a instituciones y tenemos redes, y la posibilidad de sumar redes a redes y generar visibilidades y apoyos mutuos, ¿no? Y creo que en este apoyo de todos, en donde las redes van haciéndose, se van posicionando cada vez más, es uno de los fines también de un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Y mientras más fuertes seamos todos, y esto lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Muchas gracias a todos. De nada. Muchas gracias, Roberto. Y ahora me gustaría mucho poder llamar a Mercè Conesa, la excelentísima presidenta de la Diputación de Barcelona, para que cierre el acto, por favor. Muy bien. No sé si te... Sí, es muy alto, mi predecesor. A la media, volvemos a la cámara. Muy bien, pues muy buenas tardes. En primer lugar, saludar al director de la Casa América, al amigo Antoni Trevaria, agradecerle muchísimo que haya establecido estas conexiones entre Barcelona, entre Cataluña y América. Y después os contaré por qué. Él es el artífice de estas relaciones, estas conexiones y de por qué hoy estamos aquí. También quiero agradecer a los excelentísimos cónsules, representantes consulares, su presencia. Es muy importante para nuestra institución, para Casa América, que ustedes también apoyen este importante momento, que es precisamente que el concurso internacional de fotografía se celebre en Barcelona y que el jurado absolutamente de referencia se sitúe en Barcelona. También quiero saludar especialmente a Pablo Corral, secretario de Cultura de Quito y codirector del POI LATAM, porque con él ya hemos coincidido otras veces, nos conocimos en Quito, así como al codirector también, y voy a explicar un poco la génesis de por qué POI LATAM está hoy en Barcelona. También quiero saludar a Claudi, a bona tarda, y decir que en Quito se cruzaron los astros para que hoy nosotros podamos estar aquí. Estuvimos en el ONU Habitat, en el ONU Habitat presentes, preocupados, como no puede ser de otra manera, por el futuro de las ciudades. Yo soy presidenta de la Diputación de Barcelona, una institución que agrupa a 311 municipios, agrupa 5,5 millones de personas y, evidentemente, con un territorio amplio, pero no tan amplio como el que tienen ustedes en América. Nuestro territorio es mucho más pequeñito y, por lo tanto, todo es mucho más cercano. Pero, evidentemente, cuando nosotros nos situamos en las reflexiones en torno a qué pasa en la sociedad, qué pasa en el desarrollo de las ciudades, vemos que las tendencias son muy parecidas, que unas ciudades, ciudades de un continente, ciudades de otro continente, se enfrentan a los mismos retos. Se enfrentan al reto del agua, se enfrentan al acceso a la energía, se enfrentan a las desigualdades sociales, se enfrentan, en definitiva, a una serie de problemas que, concretamente, aparecen en la sociedad del siglo XXI. Y allí, precisamente en Quito, cuando tuvimos oportunidad de visitar la exposición de fotografía,
quedé particularmente impresionada de la calidad, pero también del mensaje. Porque hoy, yo como representante político e institucional, les pido que tengan en cuenta el proceso creativo, que tengan en cuenta, evidentemente, la imagen, los colores, el impacto, la composición, pero les pido sobre todo que lleven mensaje. Porque creo que la ciudadanía nos está pidiendo que traslademos mensajes, mensajes claros y algunos que no van a gustar, evidentemente, a las clases políticas, ni, pero no pasa nada, porque tenemos y debemos pensar en aquellos mensajes que son los que están en conexión con lo que piensa la ciudadanía. ¿Y qué nos está pasando en este momento? Pues yo diría que estamos en el siglo de las IES. Estamos en el siglo de la imagen, el siglo de la información y el siglo de la innovación. Imagen. Está muy claro que hoy día están cambiando los sistemas educativos. Mis hijos aprenden a través de las imágenes. Y cuando les digo, no, pero utilizar la memoria, que también está bien, bueno, les cuesta mucho más, porque a través de las imágenes ellos pueden entender mucho mejor qué es lo que está pasando en el mundo. Imagen. Hemos llegado al siglo de la imagen y la imagen se ha quedado. Los mismos políticos estamos cambiando nuestros sistemas de comunicación con la ciudadanía. Y ahora, antes me preparaba bien los discursos, ahora me hacen preparar vídeos, ¿no? Y debo, bueno, es difícil, porque no es tan fácil. La imagen es compleja, no es fácil, no es ponerse delante de una cámara y ya está. No, para nada. Con lo cual, hemos llegado al siglo de la imagen. Pero esta imagen comporta también que estamos en el siglo de la información. Y la imagen no siempre lleva o conlleva información veraz, ni correcta, ni plural. Por eso la imagen que nosotros ofrecemos al mundo, si lleva un mensaje y este mensaje está de acuerdo con los derechos humanos, con la defensa de los derechos humanos, con la crítica a los abusos, esta es la imagen que nos debe valer precisamente en el siglo XXI. Imagen e información, importantísimo. Innovación. ¿Y por qué hablo de innovación? Pues precisamente porque estamos en el siglo de la innovación tecnológica. Y esta innovación tecnológica ha llegado para quedarse. Hoy estaba visitando la Feria de la Construcción en Barcelona, muy importante. Pero es que incluso en la construcción están utilizando la imagen para cambiar cómo es el matiz de un material pues para un muro, cómo a través de la imagen se transforma la materia. Hemos llegado a un punto que la imagen nos transmite muchísimas cosas. Por eso, insisto, la imagen con mensaje es un arma fundamental para este siglo XXI. Y para nosotros es un honor que hoy podamos acoger al jurado, podemos acoger el Pictures of the Year este año y podamos, en definitiva, posicionar Barcelona como un partícipe más de este gran movimiento al entorno de la fotografía, un gran movimiento de artistas, de creadores, pero también de comunicadores, porque detrás de la cámara siempre hay una persona que quiere comunicarnos algo. Muchas gracias por estar ustedes aquí y creo que me corresponde inaugurar oficialmente y por lo tanto
consideramos pues que podemos visitar ya la exposición de los años anteriores, los ganadores de años anteriores, lo que nos va a dar una perspectiva muy importante de qué mensajes se están trasladando en este momento y cómo los temas de actualidad a través de la imagen son realmente muy, muy comunicativos. Muchas gracias y buenas tardes.